Es así como en esta bonita tarde, la señora María Luisa está donando la vestimenta que estará portando la imagen de Jesús de Nazaret en esta festividad que prácticamente está comenzando con las respectivas donaciones que los ciudadanos están haciendo para esta bonita fiesta. Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece, el ejército glorioso de los mártires te aclama, a ti la iglesia santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza, Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y la Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación, tú para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen, tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria, tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal, muéstrate pues amigo y defensor de los dones que salvaste, y eres cielo por siempre allá en tu reino, con tus santos prometidos, salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad
Sé su pastor y guía. Alfonso Vargas Medina y esposa Alejandra Zavala Hernández, y que radican en Columbus, Ohio. El señor presidente, pues se siente agradecido, ¿no? Se siente contento de que haya gente, paisanos, que todavía se acuerden de su pueblo, ¿no? Que se acuerden de su pueblo. Y aquí, en representación de esta familia que radica ahí en Columbus, Ohio, tenemos al señor Juan Zavala Hernández, que se encuentra de este lado. Se encuentra de este lado y él, pues él está aquí como su representante, ¿no? De que se siente orgulloso de donar, de colaborar, de apoyar, ¿no? A su pueblo. Y entonces...